Buenos días, gente. Nos vamos a Norberik, un pueblecito costero de la zona del sur de Escocia. Me lo prepararía. Yo diría, bueno, chicos, buenos días, chicos. Acabamos de coger el tren dirección Norberik. Aproximadamente dura unos 35 minutos y pasaremos por 5 diferentes pueblos costeros. Y le voy a enseñar a Sarai un manantial que está muy curioso porque sale agua dulce justamente al lado de la playa. Y luego intentaremos subir al castillo. Hay una manera de colarse. Y si tendríamos 14, 15 años nos colaríamos. Pero ya somos mayores. Hostia, tú que somos mayores, ten cuidado. No, porque hay que subir un acantilado, más que nada por eso. Os ha quedado claro, ¿no? Mejor explicado, imposible. Paseo por la playa hasta llegar a un merendero, no sé, estoy en manos de David. Y ahí un poco más adelante hay una piedra, una roca, una isla, no sé, que es donde van todos los pájaros estos raros, es que no sé cómo se llaman esos pájaros. Puffin. ¿Cómo? Puffin. Puffin en inglés, pero en castellano no lo sé. Tiene un color bastante blanco y la teoría de David es que es de todas las mierdas de los pájaros. No sé. Pero vamos, que se puede coger un ferry desde aquí, desde... Llamémoslo Guano. ¿Cómo? Guano. ¿Guano? Vale. Llamémoslo Guano. ¿Qué digo? Que desde aquí podéis coger un ferry y ir hasta esa isla cuando es temporada de migración, porque están todos los pájaros ahí. Haciendo picnic al lado de lo que creemos que es una depuradora de agua. Pero las vistas compensan y la comida también. Os he vuelto a engañar, no estoy en Escocia, estoy en Colombia. Y esto es una plantación de café. Y aquello es el Machu Picchu. Que no. Hombre, hay que tener en cuenta que es café dulce, bueno. Ya, bueno. Da lo mismo. Es que sí. Tantalon Castle. Situado en un acantilado frente al Mar del Norte y construido alrededor del 1300. La entrada cuesta 6 euros y la verdad es que están muy bien invertidos. ¿Qué hay allí? ¡Montañas, Gandalf! ¡Montañas! Del castillo. Hasta ahora la zona más calentita, obviamente porque el castillo está hecho trizas. Qué mal rollo, ¿verdad? Tener que pasar aquí una noche. Imagínate 8 años. A ver, dale, ¿qué hay por ahí? Oye, me está gustando un montón el castillo este porque tiene un montón de laberintos y de... ¡Uy, qué estrecho es esto! ¡Uf, qué fobia! ¡Corre! Tira para arriba. No, no, aquí está el váter. ¿Qué? ¿El váter? Fuera coña, es el váter. ¡Qué fobia, chaval! ¡Cagar ahí, por Dios! La tan conocida roca esa que hay de fondo, que es donde ahora, hoy en día, van todos los pájaros de inmigración, ha sido de todo. Ha sido hasta una cárcel. Lo que me recuerda a la prisión de Azkaban, de Harry Potter, o a la otra, esa que está en San Francisco, que es real. La prisión de Alcatraz,
Vamos, que ha habido hasta un faro también, prisioneros, reyes, santos, de todo. Y hoy en día está colonizada por los puffins. Todavía sigo sin saber qué son los puffins. Acaba de descubrir por qué la roca es tan blanca. Y no es mierda de pájaro, ¿no? No. ¿Qué es? Los putos pájaros. Flipas, hay miles. Oye, hay que ser un viajero ecológico. Viajero eficiente, no sé si estoy enfocada. No tiréis basuras al suelo, que para algo están las papeleras. Joder. Sed limpios.